Está grabando, sí. Vamos a contar los chismes. Es que pasa los chismes, que no se va a sentir intimidado. No te voy a comer, Sebas. Tenemos que estar en el mismo plano. Claro. Un ching de Pégate, Carolina, no está. Vamos, que está. No te preocupes, él no muere. Yo tampoco muero. Pues hazla grabar y listo. Ya. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Pueden empezar. Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí se hablan temas relacionados a los libros. En esta tarde estoy muy feliz porque a mi lado está el booktuber español Sebastián Gemuret del Coleccionista de Mundos, así que... Pues muchísimas gracias, sí, efectivamente estoy aquí y me hace muchísima ilusión estar en este canal y que me entrevistes, así que muy guay. Y además es mucho más especial porque vamos a tener un evento ahora en la Biblioteca Infantil y Juvenil de aquí de República Dominicana y me hace mucha ilusión conoceros a todos, así que bueno, maravilloso todo. Sí, perfecto. Bueno, Sebastián, que viniste al país justamente por una invitación de la vicepresidencia. ¿Tú en España has recibido apoyo del gobierno para realizar ese tipo de actividades? ¿Apoyo del gobierno? No, en absoluto. He recibido muchísimo apoyo del Ministerio de Cultura español y también de la Xunta de Galicia, porque en dos ocasiones me invitaron a Latinoamérica. Gracias al Ministerio pude ir a la FILIG, a la Feria Infantil y Juvenil de Ciudad de México, y gracias a la Xunta pude ir a Buenos Aires. Pero creo que... exceptuando esas dos ocasiones, ni nos conocen ni saben quiénes somos, así que me hace mucha ilusión todo lo volcada que está la vicepresidencia del país en este movimiento y en los booktubers y todo eso, claro que sí. Pero quizás de otros países sí has recibido apoyo del gobierno, ¿es la primera vez que...? No, de hecho es la primera vez que veo, en cualquier caso, un apoyo tan fuerte y tan importante como el que se me está brindando aquí, ¿no? Nunca me había sentido tan acogido por una organización administrativa. Luego, evidentemente, siempre cuando voy a los sitios, a las bibliotecas, a los colegios, me siento muy acogido. Pero nunca había visto, como en República Dominicana, tanto interés por parte de los organismos públicos. Perfecto. Bueno, me enteré que tú eres periodista o estás estudiando periodismo por ahora. Uh-huh. Pero tú que ya eras booktuber, ¿por qué quizás no te decidiste a otro tipo de carrera relacionada a las letras o la filología? Pues primero porque ya hablaba bastante de libros en mi día a día, así que encima no quería tener que estudiar libros. Y después porque el periodismo en mí creo que aunaba muy bien mi pasión por el mundo audiovisual, todo el mundo de la comunicación, el marketing, la publicidad, el lenguaje corporativo, institucional, no sé, eran como muchas cosas que me llamaban la atención. Y al final, como booktuber, por mucho que hablemos de libros, que es verdad que hablamos de libros, somos comunicadores, ¿no?, a fin de cuentas. Entonces, también creo que estaba muy relacionado. Y eso fue lo que me llamó para estudiar periodismo y estoy muy contento. Y ahora que, bueno, booktube tiene un gran apogeo a nivel mundial. Sí. ¿Cómo tú crees que podrías estar esa comunidad de aquí a 5 años? Pues la comunidad de booktube, como todas, va a tener que adaptarse. Va a tener que adaptarse a los cambios en los gustos y en la tecnología y a la manera en la que se consume. Creo, en cualquier caso, que es una comunidad que ya surgió adaptándose a los jóvenes que estaban en internet y a su lenguaje y a sus plataformas e incluso a sus libros, ¿no? Entonces no creo que vaya a tener problema por seguir adaptándose. De aquí a 5 años la veo pues todavía cambiando y con nuevos creadores y con los antiguos creadores o bien muriendo o bien adaptándose. Pero lo importante es que la veo de aquí a 5 años, yo creo que es lo más destacable. Bueno, yo imagino que cuando tú iniciaste no creías que ibas a tener tanto público alrededor del mundo. Pero ¿cuándo tú te diste cuenta? ¿Cuál momento fue como el que tú dijiste, ya, yo soy un booktuber reconocido, que alguien te llamó, que te reconoció en la calle? ¿Cuál fue ese momento específico? Pues el tema es que fue muy poco a poco. Entonces, al principio, pues eran mis grupos de amigos, luego en mi instituto y luego en mi ciudad. Y de repente pues empiezas a ver que hay gente de Madrid que te conoce y gente de México que te conoce, y es extraño, pero son pocos casos, así que no le das importancia. Y de repente te llaman de una radio local, y de repente de una radio nacional, y de repente te dicen que quieren que vayas a México, ¿no? Es como todo muy lento, entonces te ayuda a procesarlo. Entonces no sabría decirte un momento en el que de repente digo, vale, ya está, soy un booktuber importante, esto es una locura, ¿no? Sino muchos momentos. Yo creo que cuando más me he dado cuenta de lo que estábamos haciendo es en los eventos, en los primeros eventos que hicimos, porque
al final, cuando tú eres youtuber en general, estás detrás de una cámara y hay unas cifras y hay unos números, digamos, pero no eres consciente. Solo cuando vas a una firma y de repente ves que hay 500 personas que te conocen y que quieren una firma tuya, ¿no? Es cuando de repente les pones cara y nombre a toda esa gente. Y es cuando vienes a República Dominicana y de repente se llena la sala para escucharte y dices, ¿pero por qué? Porque si fuese en mi ciudad, pues todavía lo entiendo, porque la gente puede conocerme, pero ¿por qué me conocen en República Dominicana? Creo que son los momentos de mayor golpe, digamos, emocional, en el que más te das cuenta de lo que haces. ¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia por ser booktuber? Mi mejor experiencia siempre es viajar y conocer lugares que no habría podido conocer de no ser booktuber. Como evidentemente toda Latinoamérica, yo no puedo permitirme viajar a Latinoamérica. Entonces, para mí eso es increíble. Y cualquier momento que implique conoceros, porque el hecho de desvirtualizar a esa gente que al final es quien ha hecho posible que tú estés donde estés, para mí es muy importante. Y me siento muy afortunado por ser de los pocos youtubers al que le brindan tantísimos espacios y tantísimos lugares y que puede desvirtualizar y viajar tanto a sus suscriptores. Así que yo es lo que más destacaría. Ahora, ya como en plan más personal, ¿qué hace Sebastián en su tiempo libre? Pues Sebastián en su tiempo libre ve muchas series en Netflix. Le gusta leer, le gusta viajar, le gusta estar tranquilo con los suyos. Pero Sebastián hace ya mucho tiempo que no tiene tiempo libre. Sebastián básicamente tiene que lidiar con la revista en la que trabaja, el Templo de las Mil Puertas, y con el canal, y con los estudios, y con los viajes. Entonces el tiempo libre es algo muy ajeno a Sebastián, pero te aseguro que no lee libros. Porque ha llegado un punto en el que estoy tan rodeado de libros en mi día a día que parece que descanso cuando no leo libros. Me encanta leer, conste, pero al final leer en mí se ha traducido un poco en trabajar, ¿no? Y cada vez que estoy leyendo estoy planteándome cómo podría hacer una reseña de este libro, o creo que les gustará, o qué es lo interesante de esta trama, ¿no? Entonces creo que a veces necesito verme un Juego de Tronos, ¿no? Y prestar solo atención a Juego de Tronos. E incluso viendo Juego de Tronos me planteo, ¿podría leerme Juego de Tronos y podría intentar conocer a George R. R. Martin? Pero ya de repente vuelve la cordura y dice, no, estás viendo Juego de Tronos, concéntrate en las muertes y la sangre y todo no eso. No, spoiler, que no veo. Uy, decir que en Juego de Tronos hay muertes ya no es un spoiler. Y hablando de libros, sí. Yo sé que tú amas leer porque es algo obvio. ¿Cuántos libros aproximadamente tú has leído? Quizá tú no tengas un número en específico. Es imposible. No puedo decirte. Puedo decirte que mi madre está cabreadísima porque ya no caben libros en mi cuarto donde yo me crié, en Lugo. Pero es que tampoco caben libros en mi nuevo cuarto en Madrid. De hecho, de vez en cuando he tenido que donarlos a bibliotecas y a librerías de viejo porque ya no me caben los libros, entonces no podría darte una cifra. Intento leer más o menos, leer o tener contacto con un libro a la semana, más o menos. Todas las semanas intento abrir un libro, leerlo entero o igual pasar a otro libro, ¿no? Y eso pues son, ¿qué? 4 libros al mes y que acaban siendo 50 libros al año. Pero pueden ser 20 o pueden ser 100, ¿sabes? No te sé decir. Hay años que leo muchísimo y hay años que leo menos. Así que no te puedo decir una cifra. ¿Y cuál es el primer libro que tú recuerdas? ¡Salud! Gracias. ¿Cuál es el primer libro que tú recuerdas haber leído de pequeño? Porque dijiste que El Principito... No me gustó. Te obligaron y no te gustó. El primer libro que yo disfruté muchísimo fue la saga de La Casa Mágica del Árbol, de Mary Pop Osborne, que es una saga de libros de dos jóvenes que son hermanos y descubren una casa mágica en un árbol llena de libros, y por eso es mágica, porque encuentran que pueden viajar a muchos mundos a través de estos libros. Y es la primera saga que yo recuerdo haber leído voluntariamente y que me encantaba y que no podía dejar de leer y que me apasionaba a todos los niveles. Así que La Casa Mágica del Árbol, de Mary Pop Osborne. En BookTube, ¿te falta un sueño por cumplir? Hombre, claro. Pues claro, evidentemente. Me faltan muchas reseñas por hacer, mucha gente que conocer, muchos países que visitar, muchos escritores a los que entrevistar. Lo bonito de la comunidad de BookTube es que siempre va a haber más libros. Entonces, claro que me quedan cosas por hacer. Y seguir innovando, y seguir cambiando, y seguir evolucionando. Seguir adaptándome a lo que la gente pida. Y eso me encanta, claro, nunca se va a acabar el trabajo. Y si tú escribieras un libro en algún momento de tu vida, ¿sí? ¿De cuál género sería? Pues te comento, ya he escrito unos cuantos libros, lo que no he hecho ha sido publicarlos. Bueno, si publicas un libro. Si publico algún libro. Pues la verdad es que cuando escribo me gusta tocar muchos palos. Me gusta la ciencia ficción, me gusta la fantasía, me gusta en general toda la novela en sí, y la novela infantil también.
no me siento cómodo en el teatro, ni en la poesía, ni en el ensayo, pero yo me quedaría en el ámbito de la literatura juvenil de ficción, ¿no? Ciencia ficción, fantasía, realismo mágico. Es donde yo me siento más cómodo y donde más escribo y donde algún día espero publicar. ¿Y qué tú piensas de esas personas que dicen que quizás la literatura juvenil no debería leerse porque no aporta nada? Pues mira, me parece ridículo. Primero, creo que deberíamos valorar una barbaridad la literatura infantil y juvenil porque es la que forma parte del proceso de creación de lectores más importante de todos. Segundo, porque se menosprecia la literatura juvenil. Muy fácil, porque se menosprecia a los jóvenes. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con ellos se va a infravalorar y las problemáticas juveniles pues no son verdaderas problemáticas y las inquietudes juveniles no son verdaderas inquietudes y la literatura juvenil pues no es verdadera literatura. Bueno, esto es falso para empezar. Existen grandísimos clásicos dentro de la literatura juvenil como Las Crónicas de Narnia, La Isla del Tesoro, todo el Club de los Cinco, que creó grandísimos lectores, e incluso existen clásicos contemporáneos que ya podríamos decir que son Harry Potter o Los Juegos del Hambre. Entonces, decir que la literatura juvenil no debería de leerse es ridículo y no ayuda a nadie. Además, hace que aquel que lee literatura juvenil y disfruta de ello se avergüence de ello, y que aquel que estaría dispuesto a leer un libro juvenil porque le llama la atención igual no lo lea porque se siente juzgado. Entonces, no creo que debamos nunca decir que hay una literatura que no merece la pena, porque creo que ese elitismo tan profundo que existe en el mundo de la literatura para decir quiénes son buenos lectores y quiénes son malos lectores es algo que debemos erradicar cuanto antes, porque no conduce a ningún sitio, ¿no? Entonces, ¿qué pienso de esas personas? Pienso que deberían dejar todos esos prejuicios a un lado y ¿por qué no?, darle una oportunidad a toda la literatura juvenil e infantil, que es extraordinaria, y a toda la gente que hay implicada detrás, por supuesto, escritores, editores, ilustradores, que son profesionales maravillosos que hacen un trabajo increíble y que al final pues crean unos mundos extraordinarios que son muy dignos de ser disfrutados y leídos. Un mensaje a esos jóvenes que quieran dedicarse al mundo de BookTube. Ya como tú sabes, aquí en el país es muy... Bueno, estamos creciendo poco a poco. Sí, claro, claro. Pero claro, es de 2 años para acá. En España desde hace 6 años. Entonces, ese mensaje que tú le quieras dar a aquellos jóvenes dominicanos que se quieran unir a la comunidad. Hombre, yo un mensaje clarísimo que le diría a todo aquel que quiere ser booktuber es... Primero, tienes que disfrutar de esto. Segundo, tienes que tener una cámara. Tienes que leer libros y sobre todo tienes que hablar de los libros que más te hagan sentir. Lo bonito de BookTube es que hay muchos booktubers y todos tienen una temática, todos tienen un estilo y todos hablan de unos libros. Entonces, no intentes imitar, busca tu propio estilo, siéntete cómodo, tu propia literatura que quieras recomendar, y a través de esta maravillosa plataforma, aprovéchalo para conocer a gente, para conocer libros. Y si en algún momento no te sientes cómodo delante de una cámara, pues no seas booktuber, puedes abrirte un podcast o puedes abrirte un blog escrito. Es decir, no necesariamente tenemos que grabarnos todos, hay otras muchas maneras en las que puedes contribuir al mundo de la literatura en la red. Entonces, aquellos que quieran ser booktubers, por lo menos que se lancen. Y una vez que se hayan lanzado, que decidan si les gusta o no les gusta, pero que se lancen sin miedo. Entonces, ya para hacer una pequeña dinámica aquí en el canal, le tengo algunas preguntas rápidas a Sebas, claro, que tú no puedes mirar. Vale, vale, vale. Ok, ¿series o películas? Series. ¿Cuál es tu serie favorita? Ah, Bates Motel. Ah, es una serie fascinante. ¡Mi mamá la vio! Pues mira, aquellos que sean fans de la película Psicosis tienen que ver Bates Motel, que se enreda en el personaje de Norman Bates y cómo llegó a ser el protagonista de la película Psicosis, sin spoilers. Pero es extraordinaria, es que tiene todo lo que le pido. Buena iluminación, buenos actores, buen color. Bueno, un protagonista, Freddie Highmore, que es increíble ese actor. Y es una serie maravillosa. Así que Bates Motel. Primero os veis Psicosis y luego os veis Bates Motel. Y luego os leéis el libro de Psicosis. Mi mamá tiene buen gusto, mi mamá la vio y le gustó. Ah, es maravillosa. ¿Twitter o Instagram? Instagram. Ok. ¿Blanco o negro? Blanco o negro, pues negro, porque me gusta el chocolate negro. Ok. Es que es una pregunta un tanto, tengo que irme por algo. Por el chocolate. Es que si no son colores, simplemente. Así que yo, chocolate negro. ¿Día o noche? Día o noche. Día. Ok. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. Ok. ¿Perro o gato? Gato. ¿Frío o calor? Frío. Tú tienes que decir calor porque tú estás aquí. Ya, estoy en República Dominicana.
pero realmente yo soy más de frío. ¿En serio? El frío se puede combatir. Tú te pones una manta y te pones un abrigo y ya no tienes frío. Pero el calor llega a un punto en el que no te queda más que arrancarte la piel. Entonces yo soy más de frío, fíjate. Aun con todo, prefiero una temperatura media, ¿no? ¿Por qué frío y calor? Pues ¿por qué no 20 grados, verdad? Es la clave. ¿Café o Coca-Cola? Café. Ok. ¿Libros gordos o cortos? Ok. ¿Libros gordos o cortos? Pues depende de cada momento, pero diría que... gordos. Gordos. ¿Terror o romance? Romance. Ok. Y la última ya, ¿finales felices o trágicos? Pues mira, ni finales felices ni trágicos. Finales justos para la historia. Yo estoy muy cansado de esos finales que buscan ser un final feliz. Y para ser un final feliz, son enrevesados. No te los acabas creyendo, son extraños. O todo lo contrario, finales que pretenden ser muy agrios y que tampoco se entienden. Yo quiero un final justo para la historia. Y si el final justo para la historia de los personajes es triste o es feliz, pues eso ya es más irrelevante, digamos, ¿no? Pero que sea un final lógico con respecto a la trama. Creo que es bastante más importante, fíjate. Y si puedo escoger, felices. Ah, bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias, Sebas. De verdad que yo estoy muy emocionada. Muchísimas gracias. Porque a ti, por favor. Tú eres uno de los youtubers que me inspiró a abrir el canal hace 2 años. Y de verdad que es un sueño hecho realidad. Muchísimas gracias. Nada, espero que venga muchas personas al panel. Claro, y podéis pasaros por mi canal, no sé si lo conocéis, el coleccionista. Sí, que lo dejaré de aquí debajo. Lo deja abajo en la cajita de la descripción. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Adiós. Bye. Entonces, el thumbnail, vamos a quedarlo como... Así que desde 2 segundos. Ah, vale, vale, vale. No sé cómo será, pero... Vamos a hacer la miniatura, pues. No sé cómo, pero... No, excelente, ya está. Perfecto. ¿Qué tal la entrevista? Sí, muy bien, muy bien. Al modo, dame la cara. Sí.